¿Todavía falta arreglar la mesa para la recepción? Pues sí, ¿cómo no? Si nomás subo el vestido a la niña, meto el baño, grito y correte al señor porque se arregle. Dile a Javier que cuelgue. ¿Necesito hablar yo? ¿Y qué caso me va a hacer? Y aparece que le voy a decir, señor, cuelgue porque yo se lo mando. Cheque todas las cotizaciones. Sí, correcto. Prepara el contrato de trabajo para mañana primera hora. Sí, hasta luego, abogado. Mañana a las 9 tengo una junta con Braddock a primera hora, recuérdemelo. Sí, señor. Ah, se me olvidaba, debemos tener lista la carta de crédito para la financiera. Sí, señor. Más vale que se apure, señor. La misa es dentro de media hora. Sí, sí, Paula, ya voy, gracias. La fiesta de 15 años de mi hija. Esta noche en la fiesta tendremos oportunidad de seguir platicando, señor Montoya. Hasta la noche, entonces. Sí, hasta la noche, aquí lo espero. A usted también lo espero, señorita. Muy bien, señor. Te sientes lleno de energías, ¿eh? Pues... con permiso. Sí, pues... no trates de engañarte ni engañar. No te sientes bien. Trabajas demasiado. Ah, ya vas a empezar de nuevo. No me había puesto mis mancuernillas. Necesito que vayas cuanto antes a mi consultorio. Necesito hacerte un examen a fondo. Sí, hombre, sí. Ya iré en cuanto salga de este negocio. Sabes perfectamente la importancia que tiene. ¡Ay, Dios mío! Mientras más prisa tiene uno, se encuentra todo tirado. Un zapato por un lado, otro por otro, las medias, los libros. ¡Ay, Dios mío! Ven, mijito. Recógeme ese vestido, si no, no vamos a acabar nunca. ¿Qué tal me veo, nana? ¡Ay, preciosa! Si pareces toda una mujer. ¿Qué no soy? Un momentito, niña, no te me alebrestes. Para tu coche. No porque tengas zapatos de tres pisos y ese vestido largo, ¿te crees que ya eres mayor de edad? Ay, nana, ¿cuándo se te va a quitar los refunfuños? ¡Nunca! Venga para acá, mi muchachito precioso. A ver, vamos a lavarle esas orejitas. Pero si las tienes que parecen nidos de golondrinas. ¡Ay, qué muchachito tan sucio! ¡Date prisa, mija, que vas a llegar tarde! ¿Eh? Pero vamos a ver. ¿Y esos menjurjes? Ay, me los dio, mamá. ¿Qué quieres, vestir así con la cara lavada?
¿Te los dio tu mamá? Sí. Pues ni modo. Pero no te me pongas como payaso. No, venga, papá, no, no. Vamos a lavarle sus orejitas, sus manitas y sus ojitos. Ay, precioso, mi niño guapo. Paula, tráete a Huguito como esté. Esther. ¡Esther! Apenas tenemos tiempo de llegar a la iglesia. Vaya, por fin. Voy a ver si han sacado el auto. ¡Ah! Estás precioso. Pero, Nana, todavía no estás lista. Es que yo no voy, corazón. Prefiero quedarme a arreglar los últimos detalles. Pero, Nana... Anda, anda, no te preocupes por mí, que yo le pediré a Dios que hoy sea el día más feliz de tu vida. Ven acá. Y tú, a portarte bien, nada de corretear por la iglesia. A ver, un beso a Nana. Adiós, hijito. Mucho cuidado, no se caigan, sí, por la escalera. No, Nana. Esther, date prisa, mujer. Estás hecha un dulce, preciosa. Apura, Javier. Sí, señora, sí. Más vale que se apure, señor. Esther Almada, vas a ser presentada en sociedad. Y sientes la alegría del vivir, y sueñas con que tus ilusiones se vuelvan realidades. Hoy, ante este altar, debes pedirle al Creador que te conserve en gracia y que te guíe por el camino recto y honrado, pues tendrás que enfrentarte a todos los peligros y tentaciones de la vida mundana. Pero con la fe en Dios y el ejemplo de tus padres, sabrás evitarlos y llevar una conducta limpia y cristiana. Asimismo, en esta sociedad que hoy te recibe, encontrarás un hogar cristiano e impartirás a tus hijos el mismo amor y dedicación que tus padres tuvieron para contigo. Felicidades, hijita. Felicidades, hijita. Gracias, mamá. Estás hoy. Te juro que nunca te había visto así como hoy. Bueno, siempre de calcetines y en ese horrible uniforme. Pero si ayer eras... Bueno, ¿y ahora? Y yo sigo siendo el mismo. Y yo también para ti. ¿De veras no has cambiado nada? Ay, no seas niño, Luis. ¿Tú crees que unos zapatos de tacón y un vestido largo me van a cambiar? Renato Conti a sus órdenes, señora Almada. El señor Conti acaba de llegar de Europa. Y como no conoce a nadie aquí en México, me tomé la libertad de traerlo esta noche. Ha hecho usted muy bien. Encantado, señor Conti. Esta es su casa. Muchas gracias. Eugenia, ¿sí? ¿Quieres venir un momento? Sí, cariño. El señor Renato Conti, mi esposa. Es un placer. A sus pies, señora. Querida, ¿quieres hacer el favor de presentarlo?
Con mucho gusto. Con permiso. Señores, acompáñenme, por favor. Tengo que bailar con todos, sería una grosería, comprende. Sí, claro, tienes que cumplir. ¿Sabes? Creo que te vas a olvidar de mí. ¿Por qué? Esthercita, ven un momento, por favor. Con permiso, Luis. Señor Conti, le presento a la festejada, mi hija Esther. Felicidades. Muchas gracias. Esthercita, ¿seguimos bailando? Encantada. Con permiso, señora. Estoy verdaderamente orgulloso y halagado. ¿Por qué? Por tener en mis brazos a la mujer más hermosa de esta fiesta. Yo que he conocido a tantas y tan hermosas mujeres, he venido a encontrarme aquí, tan lejos de mi patria, con la verdadera belleza. Señor Conti, muchas gracias, pero no sé por qué me dice todas esas cosas bonitas. Porque es difícil resignarse a estar en el otoño de la vida, teniendo en brazos a tan hermosa primavera, y sin poder hacer retroceder el tiempo. El día de hoy, créame, lo guardaré como un recuerdo imborrable. Como un bello sueño que seguirá siendo solo eso. Un sueño, pero del cual jamás quisiera despertar. Son muy bonitas sus palabras, señor Conti. Señor Conti, Renato, ¿o acaso no podemos ser amigos? Pues claro que sí. Es que yo pensé que... Que es mucha la diferencia de edades para poder ser amigos. Oh, no. No quise decir eso, palabra. No tiene importancia. Baste por esta noche que seamos Renato y Esther, olvidándonos de edades y diferencias. Solo nosotros, Esther. Sí, Renato. Solo nosotros. Esthercita, ¿qué no hay una pieza para mí? Usted se debe a sus invitados, Esther. ¿Quién iba a decir que viviría para bailar contigo? Felicidades. I'll see you at school after summer. Bye. Ha sido un placer conocerla. Gracias. Muchas gracias por todo, señor Almada. Encantado. Doctor, mucho gusto. Thank you.
Gracias, Esther. Gracias por ser tan bella. Así te recordaré siempre. Adiós. Esther, que la sigas pasando bien. Gracias por haber venido, Luis. Buenas noches, mamá. Esther. Que te conserves siempre tan hermosa como hoy. Gracias, mamacita. Estuvo muy bonita. Qué bueno que te has divertido, hija. Gracias, papacito. Estás preciosa, como una reina. Ahora descansar. Buenas noches. Estoy muerta de cansancio. Mañana tengo que ir a una cantidad de sitios espantosos. Tú también tienes que hacer, ¿no? Te me vas al colegio y te vas con un uniforme y con zapatos bajos como siempre. Y no te creas que por andar trepada en esos santos te me vas a subir a las barbas. ¡Ay, ándale! Es que estoy tan emocionada que hasta nada. ¡Ay, que le va! ¿Ya llegaste? Sí, nana, ¿y mamá? ¿Cómo está? Hijita, ¿no vienes a comer? ¿Quién está, Florín? Ah, pues no sé. ¿Las mandaron? A la encantadora dueña de la casa. Por sus gentilezas, Renato Conti. Para la más linda debutante, Renato. ¿Serían tan amables de comunicarme con el señor Renato Conti? Sí, Conti, gracias. Diga.
señor Conti. Sí, ¿quién es? Renato. Esther, qué agradable sorpresa. Le hablo para darle las gracias por las flores. Están preciosas. No debió molestarse. Al contrario, fue para mí un gran placer. Si usted supiera con qué gusto, con qué emoción escogí cada una de esas flores. Esther, me voy mañana de México y se las he enviado con la esperanza de que no se olvide de mí. ¿Se va? ¿Pero por qué? Es necesario. Sería para mí muy doloroso quedarme sin poderla ver. Aunque es ridículo admitirlo, siento que me he enamorado de usted. Es para dar risa, ¿no cree? Yo que jamás creí en el amor a primera vista, he venido a enamorarme como un colegial de una hermosa debutante. ¿Pero por qué va a ser ridículo? La diferencia de edades es mucha. Adiós. ¿Qué hora tú tan pensativa? Estaba hablando por teléfono. ¿Con qué? Hablando por teléfono. ¿Y con quién? Con el señor Renato Conti. ¿Con qué te habló por teléfono ese extranjero betarro? No. Yo le hablé para agradecerle las flores que nos mandó a mamá y a mí. Ahora sí que la acabaste de amolar. Hablarle a una señorita, a un hombre, para agradecerle unas cochinas flores, eso no se hace. Pero, Lana... Nada de pero. Has metido la pata hasta aquí. ¿Qué pensarás de ti? Ay, Nana, está bien, yo creí que era lo correcto. Pues no lo es. Y ande, venga a comer. Lana. ¿Y ahora qué quieres? Quisiera preguntarte. Bueno, es decir, ¿qué pensarías si te dijera que estoy enamorada de un hombre mayor que yo? No me vas a salir ahora con que andas volada por un viejo que puede ser tu abuelo. Oh, no, no quise decir eso. Dime, ¿qué pensarías, Nana? Pues mira, pensar, lo que se dice pensar, ¿quién sabe? Ahora que darte un par de nalgadas, eso que ni qué. Pero tú te crees ya una mujer. Y solamente con lo que me has dicho, demuestras lo niña que eres. Pero qué amor ni qué demonios puedes sentir por un viejo que ni conoces ni has tratado nunca. Ya extranjero, para acabarla de amolar. Que sabe Dios qué mañas tenga. ¿Tú ni un par de huevos sabes freír? Mira, mi amor, ¿sabes tú para qué se enamoran las niñas decentes? Para casarse, para tener hijos, para educarlos. No como tú, que ni las muñecas sabes vestir. Porque ya no me importan. Ay, condenada. ¿A qué va a resultar que la preguntita fue en serio? Dímelo. A ver, dímelo. Ay, para ir con el cuento a tu padre. No. Mejor se lo voy a decir al viejo ese para que se muera de risa de tus tonteras. Nanita, por favor. ¿Qué? Por favor, ni qué, por favor. Nanita. ¿Se va usted a portar bien? Sí, Nana. ¿De veras? Sí, Nana. ¿Se va a portar bien? ¿Cómo ves? Bueno, y ahora a comer, ¿eh? No vaya a confundir el amor con el hambre. Administración, prepare mi cuenta, me voy ahora mismo.
Y que baje mi equipaje, por favor. ¿Desayunar? ¿Qué te pasa, mi niña, que de un tiempo para acá te veo triste? ¿Qué tienes, corazón? ¿Qué no se lo vas a decir a tu nana? ¡Ya! ¡No me trates como a una niña! ¡No tengo hambre, es todo! ¡Esthercita! ¡Espera, hija! ¡No puedo! ¡Voy a llegar tarde al colegio! ¡Ay, Dios mío! He venido de muy lejos solo para verte, para hablarte. Y por el colegio. ¿No te parece una actitud muy infantil? No, es que... Te creí mujer, me equivoqué. Eres solo una niña. No, Renato, no. Vamos a donde tú quieras. Conocido estafador internacional, fue aprendido anoche. Engañas, mi amor. Si aquí lo dice bien claro, se aprovecha de las niñas inocentes para sacarle dinero a sus padres. Es inocente, se equivocaron. Él no es así. Vamos a casarnos. ¡Miente! Es un sinvergüenza, es un canalla. ¡Mira!
Mira, esta es mujer. Estos son sus hijos. Te engañó, no hubiera podido casarse contigo. Lo que ha pasado entre ustedes. ¿Qué hago, Lana? ¿Qué hago? Por favor, ayúdame. Ay, mi niña. Ay. ¿Qué van a decir papá y mamá? Soy mala. Soy sucia. No llores. No llores. Mira. Vamos a tener calma las dos. ¿Quieres? Ya nunca podré verlos a la cara. Ay, nada, me muero de vergüenza, hija. No, mi vida. No, no digas eso. Mira, esto va a ser un secreto entre tú y yo. No vamos a decírselo a tus padres. Anda. Olvídate, mi vida. Ven acá. Olvídate de lo que ha pasado. Cálmate. Esto le pasa a muchas niñas como tú. Y le seguirá pasando mientras haya en el mundo canallas como este. No llores, hija mía. Cállate. Tú, lleva las maletas al coche, que ya se quieren ir los señores. Yo ayudo, papá. Sí. Yo ayudo, papá. Sí, sí. ¿Pero qué tanto hace esa niña? Vamos a llegar tarde al aeropuerto. ¡Esther! ¡Apúrate! Sí, sí, ya voy. ¡Date prisa! Por las monjas que siempre nos están regañando. Los extraño mucho. Estos 5 meses se me han hecho años. Dile a papá que me mande dinero, pues tengo que pagar el segundo semestre y necesito para mis gastos. Estoy desesperada, Nana. Desde que llegué no hago más que llorar. Hay veces en que quisiera regresarme y otras huir a donde nadie me conozca. Tengo miedo. Ya nada puede salvarme. Quisiera mejor morir. Llegó carta de Estercita. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Lo de siempre. Que está muy bien y que nos extraña mucho. No, gracias, Laura. No quiero. Ay, está calentita. Y muy sabrosa, señor. No, gracias. ¿Pero tienes que comer algo, querido? Tráeme un café. Sí, señor. Bien cargado. Ahora mismo, señor. Hay que mandarle la colegiatura. Sí, sí, por supuesto. ¿Y para sus gastos? Uh-huh. Y yo voy a necesitar los 5,000 pesos de mi contribución anual para la sociedad protectora. Ahora no, Eugenia. ¿Eh? Y te ruego que reduzcas tus gastos al mínimo. ¿En
no te entiendo. Tú sabes que yo debo cumplir mis compromisos. ¿Qué van a decir de mí? Que digan lo que quieran. La situación no me lo permite. Tengo todo mi dinero invertido en este nuevo proyecto. Es muy importante. Negocios, negocios. Más negocios y menos dinero. Estoy harta. Así sucede. A veces se manejan millones en créditos, aunque no se tenga un centavo en efectivo. Estamos pasando por una situación crítica. Confío en que cuando nos den esa concesión, todo se arreglará. Solo es cuestión de tiempo. Pero es absurdo. ¿Qué tal si todo falla? A buena hora te metiste en ese negocio. Buenas noches. Descanse el señor. Gracias, Paula. Buenas noches. Señor, oí lo del dinero. Si le hace falta, yo tengo unos ahorritos. No se ría, señor, si son bastantitos. Son como 3.800 pesos. Gracias, Paula. No sabes cuánto me van a servir. Acepto. Gracias, señor. Gracias a ti.
El doctor no tarda. Paula. No. Déjanos solos. Eugenia. Quiero decirte. No hables. Después. Esther va a regresar. Me hablaron del colegio. Es necesario que le tengamos mucha comprensión y cariño. ¿Qué ha sucedido? Va a tener un niño. No sé quién fue el culpable, pero nuestra hija está en un grave problema y necesita nuestra ayuda. Ahora comprendo que toda la culpa es nuestra. Nunca damos la debida atención. Tú con tus compromisos sociales y yo absorto en mi trabajo. Javier estaría vivo. ¡Estaría vivo! Ella, su propia hija, lo mató. Al morir su marido, la compañía quebró. Él respondía a todos los créditos y los acreedores se han echado encima. Pero no hay forma de evitar eso. Quizá los socios. Lo lamento, señora, pero todo es inútil. Hemos tenido que liquidar la totalidad de sus bienes, inclusive esta casa, para cubrir sus deudas. Se ha perdido todo. A usted solamente le quedará una pequeña cantidad con la que podrá vivir modestamente. Buenas tardes, señora. Con permiso. Thank you.
preparé una cena muy sabrosa, corazón. Como a ti te gusta, mi niña. ¿Verdad, señora? Paula, llévate al niño. Sí, señora. Vamos, mijito. Puedes estar contenta, Esther. Gracias a ti, tu padre ha muerto. Mamá, no digas nada. Cállate. No digas una sola palabra. No tienes derecho a nada. Pero de aquí en adelante harás lo que yo mande. Por lo pronto nos iremos de aquí. Esta casa ya no es nuestra. Iremos a provincia a esconder tu pecado y nuestra deshonra. Es una niña muy hermosa, señora. La felicito. Gracias. ¿Se llamará Eugenia como usted? Sí. Se llamará Eugenia. Como ella. Deje, yo lo haré. Como diga, señora. Mamá, ¿por qué le has dicho a la enfermera que se llamara Eugenia, como yo? La niña ha sido registrada como hija de Eugenia Vargas de Almada. ¿Cómo, hija? Hija tuya. Pero tú no, mamá. Es mía. Es mía. Tú no tienes derecho. Claro que lo tengo. Soy tu madre y tienes que obedecerme. Debes irte acostumbrando a la idea de ver a esta niña como si fuera tu hermana. Pero es que es mi hija. No quiero condenar a esta criatura a la vergüenza de tener una madre soltera. Apareciendo como hija mía, tendrá un apellido decente. No puedes quitarle. Puedo la y mamá. Debo. Por ella. ¿Tú? ¿La culpable de todo? No puedes sacrificar tu egoísmo a la felicidad de esa hija inocente que no pidió nacer. ¿Quieres otra víctima? No te basta con la vida de tu padre. ¿Quieres ahora condenar a esta pobre criatura a cargar públicamente toda su vida con tu pecado? Thank you.
mía! ¡Preciosa! Señora, ¡qué alegría! ¿Es? Sí, Paula. Esta es Gina. ¡Ay, qué linda! Déjeme que la cargue, señora. No sea mala. ¡Ay, qué preciosa! Pero si es tu misma cara, Esther, mira. Tu misma boca, tus mismos ojos. Sí, claro. Como que es también hija mía. Ya lo sabes. Hugo, esta es tu hermanita. También de Esther. Y basta de palabras. El viaje ha sido largo y la nena necesita descansar. Llévala a su cuarto, Paula. Sí, señora. Venga para con mi chiquito Hugo. Esther, sube las maletas. Ven conmigo, Hugo. Necesitan descanso. Es que tenía ganas de ver a mi hija. A tu hermana, no lo olvides. Lo que no puedo olvidar es que es mía y tú me la quitaste. Tengo derecho a verla, soy su mamá. Cállate ya, vas a despertarla. Sí, me callo. Es mi hija y no puedes prohibirme que la vea. ¿Me oyes? No puedes prohibírmelo. Podrás tener a tu hijita sin que tu madre se oponga. Ella lo hace por el bien de la nena y por el tuyo. Déjala ser. Tú debes seguir estudiando, haciendo tu vida normal. Además, los intereses del dinero que nos dejó tu padre apenas alcanzan con tanto gasto. Mañana te buscaré un buen empleo para que trabajes mientras te gradúas. Señorita Almada, su solicitud fue aceptada por el jefe de personal. Por favor, venga mañana en la mañana y preséntese con el señor Amesco. Él indicará su trabajo. Buena suerte. Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Por nada. Apágalas. Sopla bien fuerte. Esther, ven conmigo. Atiéndelos tú, Paula. Verdaderamente, doña Eugenia, Gena es una niña muy bonita y muy educada. Nadie puede negar que es de buena cuna. Muchas gracias. Es igualita a usted. Ajá. ¿No quieren tomar un café? Sí, muchas gracias. Nana, quiero más. Es mi fiesta. Sí, mi vida, sí. Sí. Tienes una bonita familia, Esther. Y qué distinguida es tu madre. Gracias, Antonio, eres muy amable. Es la verdad. Cuando te conocí en la universidad pensé que eras una capitalina estirada. Ay, Antonio.
Y dime, ¿cómo te caí yo cuando me conociste? Pues bien. Aunque pensé que eras de esos niños matados que no salen de los libros. Realmente creo que el clima nos sienta muy bien. ¿Te acuerdas de la clase de lógica? No hacías más que levantar la mano para que te preguntaran. Sí. Bueno, la verdad es que... quería lucirme. Para que te fijaras en mí. ¿Café? Has vuelto a las andadas. Pero mamá, ¿qué tiene de malo tener amigos? Es un compañero de la universidad. Pretendientes. ¿Crees que soy ciega o tonta? Pero mamá... Nada de peros. Recuerda que tienes alguien por quien cuidar tu reputación. Pero si yo no he hecho nada malo, mamá. Ni una palabra más. Ya no te quiero porque haces enojar a mi mamá. Ya no te quiero porque eres mala. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. ¡Eres una envidiosa! Lo que pasa es que no quieres que vaya al baile con mi hermano. No es eso, Jena, entiéndelo. ¿Cómo me invitó? Porque quiere que yo conozca a su novia. ¡No es cierto! Me tienes envidia porque soy más joven y bonita que tú. ¡Ya, Jena! No seas grosera con Esther. Es tu hermana mayor. Es que yo quiero ir al baile contigo. Yo también había comprado el vestido. Nunca salgo a ninguna parte. Siempre estoy encerrada en esta casa. No exageres, Jena. Tú no sabes que mamá te da todos los permisos que quieres. ¿Piensas que porque tú eres una solterona todas tenemos que ser igual que tú? ¡Jena! ¡Ah! Déjala, Hugo. Tal vez tengas razón. De todas maneras, no tenía muchas ganas de ir. He tenido mucho trabajo y prefiero quedarme a descansar. Como quieras. Eres necia y caprichosa. Tenías que lucirte esta noche delante de mi novia y de mis amigos. Ay, sí, tú. Mira nada más qué cosas tan terribles hice. Bailé y platiqué con un hombre. ¿Acaso tiene eso algo de malo? Nada, a menos que ese hombre te doble la edad y te vayas al jardín a solas con él. Mira, lo que pasa es que no puedes con tus celos absurdos de hermano anticuado. ¿Pero qué pasa? ¿Qué sucede? Esta que anda de loca coqueteando con gente que no le conviene. ¿Qué? ¿Querías que bailara con tus amiguitos? Son una partida de niños tontos. ¿Pero qué pasa? Estuvo bailando toda la noche con Bernardo Molina, tu compañero de trabajo. ¿Es cierto eso? Sí. ¿Y? Yo puedo hacer con mi vida lo que se me venga en gana. No le hables así a Estérote. Ok, ¿me vas a pegar? ¡Anda! ¡Anda! ¡Atrévete! Y verás lo que te hace mamá. Cálmate, hermanita. Dale un beso a Hugo y dejen de pelear como perros y gatos. Ándale, ándale. No, pues, si yo la quiero mucho, lo que pasa es que es muy bocona. Y yo también a ti, hermanito, pero eres muy metiche, ¿eh? Los dos te queremos mucho. Por eso te aconsejamos, por tu bien. Anda, váyanse a dormir. Claro, ¿verdad? Como yo soy la más chica, claro, todos me amuelan. Anda, la cama. Buenas noches, hermanito. Hasta mañana. Buenas noches. ¿Y usted también? Buenas noches. Y se lo advierto. No quiero que frecuente a mi hermana. ¿No? ¿Y por qué? Permíteme darle explicaciones, señor Molina. No quiero tener disgustos con usted. Mire, señorita Almada, no me gusta que nadie se meta en mi vida privada. Ya de por sí, me tiene usted harto aquí en el trabajo. No tenemos nada más que hablar. Muy bien. Así que usted considera que soy muy poca cosa para su familia, ¿no?
Ya lo veremos cuando llegue David Grajales, nuestro presidente. Se va usted a arrepentir de esto, se lo aseguro. Siempre traen dolores de cabeza. Puedes retirarte. Con su permiso, señor. Ya le avisé a la señorita Almada. Bien, gracias. Adelante, está abierto. Traigo el informe, señor Grajales. Déjelo ahí. Lo revisaré cuando tenga tiempo. Puede retirarse. Sí, señor, gracias. Necesito hacer algunos pagos urgentes. ¿Cuándo recibes tu sueldo? Eso te dijo. Dentro de 2 días. ¿Te sucede algo mal? No. Solamente que... Te advertí que no te metieras en mis asuntos. Me acaba de hablar Bernardo Molina para decirme que tú le has prohibido verme. No, ¿no es cierto? Ay, con razón no me había hablado. Y todo por tu culpa. Usted tiene razón, es un hombre maduro. Podría ser tu padre. Además, podrías tener hijos viejitos, hermanita. ¿Y quién dice eso? ¿Ustedes? Lo digo yo y basta. Tu hermana tiene razón. Y te prohíbo que vuelvas a ver a ese hombre. Mamá, pero siéntate, es que... y acaba de cenar. Por lo demás, te suplico que dejes en mi mano estos asuntos. Yo soy su madre. Está bien, mamá, como tú digas. Y volviendo a lo que estábamos hablando, ¿qué es lo que te preocupa? No es exactamente preocupación. Esta mañana se presentó en la financiera el señor David Grajales. Es el presidente del consejo. ¿Eh? Nada. Tengo la impresión de que no le caí bien. Vaya, no es tonto el señor. El presidente y yo somos almas gemelas. ¡Gena! Oh, ¿es soltero? Pues creo que sí, o al menos es eso lo que dicen. Me encantaría conocerlo. Tal vez, y quién sabe. Ya deja de decir tonterías y búscate un quinceañero. ¡Vaya! ¿Qué, porque tú también traes dinero a la casa, te crees con derecho de mandar en mi vida sentimental?
Lo menos que puedes hacer es respetar a tu hermana, que gracias a ella yo tuve mi carrera y a ti te dio todos tus caprichos. Muchachos. ¿Cómo? Les aseguro que me casaré con el hombre más rico de este lugar, para que me siga cumpliendo todos mis caprichos. Tal vez con el señor Grajales. Entonces sería yo quien diera las órdenes. ¿Verdad, hermanita? Ya, mamá, cállala. Ya está bien de decir tonterías. Ya has oído a tu hermano, hija. Ah, está bien, está bien. Oh, además no logro entenderme con tanta gente amargada. Señores, mañana habrá junta de consejo. Preparen un resumen de sus informes y me lo entregan antes de iniciarla. Nos servirá para escoger de entre ustedes al nuevo gerente general. Eso es todo. Pueden retirarse. ¿Con permiso de él? Señorita Almada. No, usted no. Bernardo. Quédate. Necesito consultarte algunos detalles. ¿Sí, señor? Lo digo en serio, Nana. Estoy bastante preocupada por mi puesto en la financiera. Bernardo Molina ha seguido con sus intrigas. Mira, niña, ¿por qué no le hablas a tu jefe y le dices que el tal Molina solo quiere perjudicarte porque te tiene envidia? No, Nana, no arreglaría nada. El señor Grajales está de parte de Molina. ¿Tú crees? Estoy segura. Mira su actitud fría y reservada, la forma de pedirme las cosas, como si fuera una enemiga y no una colaboradora. Son cosas que te imaginas. Mañana se reúne la junta de consejo para nombrar al nuevo gerente, y el señor Grajales es el presidente del consejo. Eso quiere decir que prácticamente él nombrará al nuevo gerente. Y si no me equivoco, lo será el señor Bernardo Molina. Pero no voy a darle a ese el gusto de correrme. Antes le presentaré mi renuncia. Señor Grajales, con su permiso. Señor, aquí tiene mi informe y mi renuncia. Un momento. Sí, señor. Hablaré con usted al terminar el consejo. Sí, señor. Bien, señores. Ya están enterados del asunto a tratar. Comencemos a discutir personalidades. Y de sus informes, ha sido usted designada gerente general de la financiera. No es posible. Así es. Entonces, no me queda más remedio que presentar mi renuncia. Si no se siente usted capaz de colaborar con la nueva gerencia, creo que será lo mejor.
¿Tanto? Un nuevo puesto. Ahora podrás comprarte todas las cosas bonitas que siempre deseaste. Gracias, hermanita. Yo sé que a veces me porto grosera contigo. Perdóname. Es que te quiero tanto, Jena. Y a mamá y a Hugo y a todos. ¡Ay! ¡Pero qué guapo estás, mi niña! Hacía mucho tiempo que no te veía tan hermosa. Gracias, Nana. Mañana en la noche tenemos invitados a cenar. Son altos empleados de la financiera. Y el más alto de todos, el señor David Grajales. ¡Ay! Vaya, esa sí que es sorpresa. El presidente de la financiera viene a visitarnos. ¿Ya oíste, Jena? Quiero que mañana estés radiante. Por supuesto, mamá. Quiero presentarle a mi familia. ¿Mi madre? Encantada, señor Grajales. Es un placer. Jena, mi hermana. Mucho gusto. Encantado. Mi hermano Hugo. Mucho gusto. Caramba, yo me imaginé que usted era uno de esos jefes gordos y gruñones, pero veo que me equivoqué. Esther, ¿quiere llevar el abrigo del señor arriba, por favor? ¿Me permite? Muchas gracias. Venga para acá, ¿qué gusta tomar? ¿Whisky, coñac? Whisky con soda. Dice mi hermana que usted ha viajado muchísimo. Así es, me gusta viajar. Nana, trae un whisky con soda al señor, por favor. Ahora mismo. ¿No piensa quedarse mucho tiempo entre nosotros? Pues sí, aquí está el eje de mis negocios y la ciudad me gusta. Ay, a mí me encantaría viajar. Uh-huh. ¿Es verdad que las mujeres europeas son muy guapas? Pues hay guapas y feas y de todas. ¿Y su esposa no es celosa? No estoy casado. ¿Cómo? ¿Tan guapo y con tanto dinero no es casado? Los negocios no me dejan tiempo para pensar en esas cosas. Eso. Me alegro que esté divertido. Pero, francamente, sí. Su hermana es muy simpática. Gracias. Su whisky, señor. Ay, ya llegó su highball. Salud. En realidad, podemos apoyar las obligaciones financieras con una nueva emisión de bonos. Aunque, por ley... Uy, ¿piensan seguir hablando de negocios? Esther, querida, ¿quieres venir un momento? Con permiso. Por favor, no tarde. Ya dígame, señor Grajales, ¿cuál fue el lugar que más le impresionó? Deberías atender a tus otros invitados. ¿Eh? ¿Así me decía? ¿Qué cuál fue el lugar que más le impresionó? Pues... depende del punto de vista. Por el señor Grajales, no te preocupes. Jena lo atenderá. Aquí tiene su abrigo. Muchas gracias. Es usted muy amable. Señor Grajales, muchas gracias por haber venido. Jena, acompaña al señor a la puerta. No, por favor, no se moleste. No es ninguna molestia. Jena. Sí, mami. ¿Vamos? Esther. Linda, ¿quieres despedir a tus otros invitados? ¡Vamos! ¡Ay, me dio mucho gusto haberlo conocido y saber que no es usted ese viejo gordo y gruñón!
Qué simpático es, ¿verdad, mami? ¿Sabes una cosa? Me platicó de las mujeres de Europa. Está loca, completamente loca. Hasta mañana, hermanita. Hasta mañana, Hugo. Sola después de la fiesta. Como entonces. ¿Te acuerdas? No, hija mía. No te avergüences de recordar. Mira, ahora que veías al señor Grajales, yo vi en tus ojos una luz como la de entonces. No, por Dios, no sigas. Hija mía, entonces estabas enamorada del amor. Eras una niña que jugaba a ser mujer. Y se equivocó. No tengo derecho. Lo perdí entonces. Era una niña. Ahora ya es demasiado tarde. Ahora eres una mujer que sueña con ser vieja. No te equivoques otra vez. No soy, Nana. No tengo derecho. No tengo derecho. A lo que no tienes derecho es a renunciar a ese amor. ¿Pero qué puedo hacer, Nana? Tener el valor de ser feliz. Es que te has refugiado tantos años en tu dolor, en tu sufrimiento, que ahora te da miedo sentirte viva. Confiésatelo, mi niña. Le amas. Le amas. Confiésalo, le amas. ¿Verdad que le amas? Nana, lo amo. Lo amo, Nana. Mi niña querida. Lo amaré así, en silencio, aunque él no se fije en mí. Bien, señores, esto es todo. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Felicidades, señor. Muy buenas tardes. Señor Navarro, pronto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, señor. Señorita Almada, hay algunos puntos que no quedaron del todo claros. Me gustaría comentarlo con usted. Le invito a comer. Sí, señor, cómo no. Gracias. Sí, de acuerdo. La situación evidentemente es favorable, pero mi opinión es que la firma de estos contratos en este momento podría traernos desventajas económicas. En cambio, si esperamos un poco, damos tiempo a que el mercado se estabilice. Y así disminuya el margen de error. Salí relativamente joven de la universidad. Y desde entonces tuve que hacerme cargo de todos los negocios. Como ve, no he tenido tiempo para otra cosa que no sea trabajo. Hoy son casi las 8 de la noche. Perdí la noción del tiempo hablando de mí. Yo también. Fue muy interesante. Buenas noches, Jena. Buenas noches, hermanita. Estuve hablando toda la tarde a la oficina y nadie supo decirme dónde andaba. Salí a comer con el señor Grajales y se nos pasó el tiempo platicando. ¿Cómo está? Hola.
Perdone que lo moleste, pero le vine a pedir trabajo. ¿Sabe? Desde que salí del colegio me aburro como una ostra. Así que aquí me tiene. De acuerdo. Queda contratada. Oh, muchas gracias. Desde hoy será... ayudante de mi secretaria. Ay, sabía que no me iba a fallar. Oiga, es que tengo miedo. ¿De qué? Pues, de que mi hermana se enoje. Eso tiene solución. De presentarle a la nueva ayudante de mi secretaria. Pero... es todo, puede retirarse. Enseguida, señor. ¿Cómo se le ocurrió? Gina es una chiquilla, no sabe hacer nada. Ay, no se apure. Si ella quiere trabajar, que lo haga. Te apuesto que la edad no tiene responsabilidad. Y así la tendremos controlada. ¿No cree? Señor Grajales, Este se fue y me quedé sola. ¿Qué rumbo lleva? Voy para mi casa. ¡Ay, qué coincidencia! Yo voy para la mía. ¿Ah, sí? Y si no fuera mucha molestia, ¿me podría llevar? Sí, no. Vamos. Pase por aquí, señor Grajales. Está bien, pero solo un momento, ¿no? Señor Grajales. Buenas tardes. Lo invité a tomar un refresco. Digo, un highball, ¿verdad? ¿Los quiere preparar, por favor, hermanita? Con mucho gusto. Pase usted. Siéntese, por favor. ¿Le gustaría escuchar música? Claro que sí. Entonces le voy a poner a mi autor favorito. Es Wagner. Compositor. Pero preferiría escuchar algo más moderno. Oh, sí, sí, por supuesto. Tal vez un bossa nova. Bossa nova, perfecto. Y dime, Jena, ¿tú no tienes novio? No. Los muchachos me molestan. Prefiero los hombres maduros como usted. Son más interesantes. Ay, hermanita, ¿no trajiste bocadillos? Pero no se preocupe, yo preparo unos soñados. Soy muy buena cocinera. No te molestes. No es ninguna molestia. Tome asiento. Y dígame, Esther, ¿qué acostumbran a hacer aquí los domingos? Pues, en realidad no sé. Es algo muy poco. El domingo en casa es lo más normal para mí. ¿Así? ¿Así? Nada más que todo el día. Ay, perdón. Gracias. ¿Sabe? Soy presidente de un patronato, ¿sabe usted? Un equipo infantil de béisbol. Me gustaría invitarla a ver un partido el próximo domingo. Me encantaría. Muchas gracias. Me retiro entonces. Ya es tarde. ¿Cómo? ¿Ya se va tan pronto? Aún tengo trabajo. ¿Y mis bocadillos no los va a probar? Lo siento, pero ya no me da tiempo. Entonces, hasta el próximo domingo, eso de las 10, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Lo acompaño? No se molesten. Pero... soy de confianza, ¿no? Escúchame, Jena. ¿Qué es lo que pretendes haciendo que el señor Grajales se moleste en traerte a la casa? ¿No lo adivinas? Lo mismo que tú, conquistarlo. Me gusta, es guapo y tiene dinero. Jena, yo no he tratado de conquistarlo. Y tú eres muy chica para pensar en conquistar a un hombre como él. Soy joven, no chica.
y creo estar haciendo muy bien. Además, tú no eres mi madre para darme consejos. Ah, y ya que hablamos en confianza, te diré que no te metas con él. Es mío. Y si aceptaste su invitación, hiciste muy mal. Porque sábelo, lo quiero para mí. Por eso fui a su oficina. Miles, millones de seres humanos. Y el problema de las grandes ciudades es el mismo. La soledad. ¿Cuántos solitarios como yo existen por no haber encontrado a la mujer que debieron amar? O si la encontraron, nunca tuvieron el valor de decírselo. ¿Por qué habla así? Usted tiene tiempo aún de formar un hogar, tener hijos. Estoy segura que la mujer que usted escogiera se sentiría no solo halagada, sino también agradecida. Esther, ¿qué pensaría si le dijera que ya encontré a esa mujer a la cual esperé tantos años? Pues le diría que me permita ser la primera a felicitarlo. ¿Y si le dijera que esa mujer es usted? Por favor, no bromee usted. Yo no bromeo con cosas tan serias. Yo no soy la indicada para usted. Usted merece una muchacha más bella, más joven. Sé lo que quiero. Ni usted ni yo somos niños. Pero usted no sabe nada de mí. ¿Qué importa todo? Poco o nada. Lo importante es que yo la amo. Te amo, Esther. Nos amamos y nos vamos a casar. ¡Mamá! 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 ¡Me ha robado el cariño de David! ¡Son novios y van a casarse! Y yo lo quiero como nunca he querido a nadie en la vida. ¡Me traicionó! Gena, escúchame. No me toques. Quiero que me sigas haciendo daño. ¡Te odio! ¡Cállate! Deja de portarte como una niña egoísta y tonta. ¡No te metas conmigo! ¡No me atormenten más! No, déjala. En cuanto a ti, Esther, necesitamos hablar. Ahora mismo. ¡Válgame Dios! ¡Ay, señor! ¡Cálmate, mijita, cálmate! ¡Ay, Dios! ¡Pero si con llorar no sacas nada! ¡Para ti es muy fácil decir, haces todo más aquello! ¡Pero mi dolor!
Mi dolor, ¿quién lo comprende? No. Ay, ay, qué dolor, mi vida. Un caprichito que te salió mal. Eso es todo. Vete de aquí, Nana. Si me vas a atormentar, mejor déjame sola. Pero mira, mi hijita, ¿qué ves en ese hombre? Es un viejo. Es guapo y lo quiero. Todas las niñas de tu edad se enamoran de hombres maduros. Es casi una ley. Mira, mi hijita linda, ven acá. Tú eres joven. Tú necesitas enamorarte de un hombre guapo, joven, que te lleve a viajar, que te lleve a fiestas todas las noches. ¿O qué? ¿Te vas a encerrar con un viejo para cuidarlo? Porque eso es lo que tendrías tú que hacer si te casaras con David Grajales. Mi vida, pero tú te imaginas tu belleza y tu juventud encerrada entre cuatro paredes. Encerrada, sí, porque tendrías que prepararle el caldito para el dolor de estómago, la sopita porque está enfermo del hígado, y luego todas las noches una fricción de mostaza porque el hombre tiene reumatismo. Anda, hija, por Dios, deja eso para tu hermana, que ya los dos están en una edad en que lo que necesitan es la paz, la tranquilidad del hogar, con la chimenea encendida y acostarse a las 9 de la noche. Nana, ni tú ni nadie me van a quitar ese hombre de la cabeza. ¿De la cabeza o del corazón? El corazón es un músculo, Nana. Ya estarás satisfecha. Vas a casarte, ¿no es así? Y seguramente le dirás a David que Jena es tu hija, fruto de una unión sucia y mezquina. Eres tan ciega y egoísta que no te importa destruir su vida con tus tontos amoríos de solterona. No te has visto. No eres más que una pobre flor marchita. Podemos seguir, es todo. Perdóname. Creo merecer una explicación más amplia. Toma esto. Es mi renuncia irrevocable. Adiós, David. Esther, espera, Esther. Cuenta que yo le amo a usted, señor Grajales. Sí, lo amo. Mira. Escúchame bien, Jena.
Me divirtieron tus frivolidades, tus coqueterías, tus arranques infantiles. No pude menos que quererte y te quiero por ser hermana de la mujer que amo. La amo por ser buena, noble, honesta. Mujer en una palabra. Por ser así renunció a mí. Sé que me quiere. ¿Tanto no te querrá a ti para haber hecho esto? ¿Con que eso dijo tu madre? Pues no tienes razón. Tú no debes renunciar a tu felicidad. Si él te quiere, sabrá perdonarte y callar. No. Mamá nunca me dejará ser feliz. ¿Que no? Eso lo vamos a ver. Ya está bien de todo lo que ha hecho. ¿Hasta cuándo estará usted satisfecha? Desde hace muchos años, todo lo malo, todos los sufrimientos han sido para ella. ¿Por qué no la mató en vez de condenarla a este infierno de humillaciones? ¿Para qué es madre si no sabe perdonar? Ya se te olvidó Renato contigo. No, señora. De lo único que me acuerdo es de una niña inocente que fue engañada por un canalla. Que por eso, por canalla, ha ido a la cárcel. Claro, han pasado tantos años que ya habrá pagado su culpa. Pero ella, ¿cuándo va a acabar de pagar? Nunca. Javier murió de vergüenza al enterarse de su falta. Sí, señora. Usted se acuerda de todo, menos de sus últimas palabras. Le dijo que Estercita necesitaba más comprensión, más cariño, porque usted y él habían sido los culpables por no saberla comprender. Eso le dijo, pero usted nunca lo quiso aceptar. Écheme a la calle si quiere, señora. Pero yo tengo que decirle toda la verdad. Es una hipócrita. ¿Con qué renunció usted por mí? ¿Porque es muy noble, muy sacrificada y muy buena hermana? ¿O será porque tiene miedo de que se entere de su pasado? ¡Es una perdida! No te permito que hables así de ella. ¿Ah, no? Entonces espere a que le cuente lo de Renato Conti. ¿Renato Conti? Sí. ¿Tú sabes qué hay de cierto en todo lo que ella me dijo? No. Hugo, te he llamado para decirte esto porque si se trata de una calumnia de Jena, debo ignorarla para no herir a Esther. Tú sabes que la amo, pero si fuera verdad, yo sabré qué decisión tomar. No, Hugo. Jena se equivocó. Hablábamos de otra persona, no de Esther. Es muy bajo lo que has hecho. No debiste poner en duda la reputación de tu hermana. Su honor es el tuyo. Es el nuestro. ¿Pero qué está pasando aquí? Tú nunca le habías hablado así a Jena, mamá. Explícamelo, ¿qué pasa? Esther, dímelo tú. Tengo derecho a saberlo, ¿no? Entiendo. Yo te lo diré todo. Ya no puedo callar más.
Estás muy avergonzada, ¿verdad? Es natural. Es malo lo que hiciste, pero... tú no eres mala, puesto que te avergüenzas. Tú me odias. ¿Puedes odiarme, quizás? Tal vez la culpa es mía, porque jamás te he sabido tratar como una hermana. Yo te vi. Casi te vi nacer. Estuve sola muchos años como hija única. Y cuando tú naciste, desde el primer momento te quise como una hija. Tal vez por eso me repudias. Quizás sientas que he tratado de suplantar a nuestra madre. Pero es que te quiero tanto. Eres tan joven, tan bella. Tú sabes que estoy enamorada de David. Con todo el amor de una mujer que jamás conoció el amor. Hasta ahora que solo soy una solterona. Una flor marchita. Y él así me ama. Tanto te querré que... no me importa perderlo así. Si así lo sufres tú. Vámonos juntas a la capital a olvidarnos de todo. Yo ya nunca volveré a amar solo a ti. Compartiré tus alegrías, tus dolores. Y a través de ellos me sentiré más viva. ¡No seas hipócrita! Finge toda esa bondad, toda esa dulzura para humillarme más. Porque piensas que yo no amo a David. Que lo busqué solo por envidia. Y por el egoísmo de quitártelo. Al ver que tú a tu edad estabas ridículamente enamorada de él. ¡Vámonos, sí, vámonos! Y tú cuidarás y velarás por mí. ¿Qué crees que soy tan idiota? Aceptar eso es aceptar mi derrota de mujer. ¿Tú te has sentido madre desde que nací? Porque Dios te dejó el derecho de serlo. Porque sabía lo que eras. Una mano. No, no le pegues. Ella es tu madre. Tienes que aceptarlo, Gena. Ella, y no yo, fue quien te trajo al mundo. Ella es tu madre. Por toda una vida de sacrificios. Porque ha pagado su único pecado al engendrarte cuando todavía era una chiquilla inocente, víctima de un canalla. Ella se ha ganado el derecho de que la llames madre, luchando y sacrificándose en silencio por ti, para que tú fueras feliz. Ella es madre en su dolor, en su resignación, en su amor infinito. Tienes que comprenderlo, Gena. Tienes que entenderlo. ¡Oh, no! ¡Esther es tu madre! Y te perdona. Te ha perdonado siempre. Porque siempre te ha amado. Ella ha sido para ti la madre que jamás supe ser para ella. ¿Qué? No, no. ¡No, no! Hija, hija, perdóname. Yo no sabía.
Thank you.